Buenos días, mi nombre es Víctor Méndez y soy el encargado de la Unidad de Desarrollo Rural Territorial de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca. En este momento estamos haciendo una visita a las diferentes comunidades del sector Los Nilos, en las cuales prácticamente el doctor Iresi hizo las gestiones con el programa Amanecer Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Prácticamente estas comunidades fueron beneficiadas en principio con 140 letrinas. A cada una se les ha asignado $15,000. Una de las ventajas que tiene este programa es que la administración financiera lo hace la misma comunidad. Realmente es importante mencionar esto por lo siguiente, de que la comunidad administró el dinero y hubo esa economía. Se van a construir 10 letrinas más. Eso da un monto total de 190 letrinas, beneficiando así cuatro comunidades, las cuales son Saigón, Nuevo Oriente, Los Platanares, San Antonio de las Tablas y El Recuerdo. Es bien importante mencionar que este proyecto lo gestionó el doctor Francisco Salvador Iresi, y le agradecemos pues por esa incidencia que él tuvo para poder que esta gente tuviera esas letrinas. Sí, estamos muy contentos por esta ayuda que nos han hecho con la arenga de estas letrinas, y agradecemos al señor alcalde de que los ha colaborado en estas letrinas también, porque en verdad la necesitábamos, nosotros no lo servía la que teníamos, y ahora le agradezco porque los han colaborado con estas letrinas. Es una gran ayuda y un beneficio para todos, porque sabemos de que se mantiene más bien el higiene en los hogares. Buenos días, mi nombre es Sonia Edith Cárcamo, residente de la comunidad del Recuerdo. En este día pues damos las gracias al doctor Iresi por el proyecto de letrinas que nos brindó. Fueron 28, yo fui una de las beneficiadas. La letrina de nosotros pues ya se encontraba en fase terminal, ya no tenía ningún repuesto. Gracias a la ayuda que él nos brindó, pues vamos a estrenar letrina nueva, y se le agradece muchísimo. Feliz día, gracias.